Desde la sala Adolfo Mors del Parque Cambacuá, lugar en el que exponen ex alumnos del Instituto Superior Josefina Conte, estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes. Ya en el inicio, un cariño especial para el doctor Jorge Oliveira, que estuvo de cumpleaños el pasado 31 de mayo. Le deja un saludo afectuoso toda su familia. Primera nota en la que vamos a ver instancias y alternativas del Circo Imperial de China, que durante algunos días estuvo en esta capital. Bueno, ¿cómo es la historia de este Circo Imperial de China? Bueno, este circo, está, bueno, la compañía de acrobática está fundada del año 1951, ya lleva 66 años de carrera y de trayectoria. Hemos ya pisado más de 55 y 85 países del mundo. Ha acompañado 3 veces al presidente chino visitando Latinoamérica. ¿Cómo está formada esta familia? Me refiero a acróbatas, ¿cómo son los artistas de este circo? Bueno, primero es una familia, bueno, decimos familia, es una familia en común, porque lo de ahora es un como, si es una empresa tipo colegio o tipo una escuela acrobática, que da la formación profesional de acróbata. Ya no es como antiguamente que va de generación en generación, cambió la cosa. Y me decía que fueron recorriendo muchos países y siempre con este aplauso como denominador común, este éxito, esta presencia. Sí, sí, eso es normal, porque dado la acrobacia china es una cultura ya milenaria, ya cuenta más de entre 1500 y 2000 años. Entonces, donde va siempre recibe aplauso y, o sea, elogios. Señor Luque, ¿qué conoció de Corrientes en estos pocos días que ha estado? ¿Qué le ha gustado? Por ahora la costanera. La costanera es muy linda. El clima tanto no le gustó porque es bastante húmedo en la época esta. Después, podría decir la vegetación. ¿De Corrientes hacia dónde van con el circo? Bueno, todavía tenemos Mar del Plata, Tucumán, Mendoza, Neuquén, San Luis, Montevideo, hacia Uruguay, después tenemos hacia Brasil. Buena estadía en Corrientes y buena gira por Argentina. Muchísimas gracias.